vamos a ver qué cosas curiosas encontramos en un Walmart de Guatemala. En este momento voy a seguir grabando con el teléfono. Dudo que me dejen entrar la cámara dentro del Walmart, así que acompáñenme. Bueno, vamos a fingir que estamos platicando tú y yo por llamada, pero esto se esté escuchando. Para los que no saben, yo vivo en Guatemala y vamos a ver qué podemos encontrar en este Walmart, que seguramente no hay en los Walmart donde tú vives o en tu país. Resaltamos que apenas estamos en septiembre, ¿verdad? Ya tenemos las cosas de Navidad. Vean cómo adornan los arbolitos de bonito. Este está hecho como con temática de Mickey Mouse. Está bien, bien calidad. Está muy, muy bien decorado. La verdad es que se esmeran bastante. No sé si a ellos ya les viene como el diseño preestablecido de los arbolitos o los trabajadores se esmeran en decorarlo. Este que es como azul, como que todo azul con doradito y plateado, está muy bonito. Así como están de bonitos, así están de caros, así que no se encariñan mucho con esto. Las cosas por las que vine fue porque yo tengo dos tortuguitas. Se llama... Yo tengo dos tortugas, una se llama Una y la otra se llama Mugre. Ya se les había acabado la comida, entonces siempre les vengo a comprar comida por acá. Les vamos a llevar dos botecitos de estos, que es lo que más les gusta. Las cosas favoritas de las mamás creo que son este tipo de galletas. No sé si a ustedes les pase, pero cuando se terminan las galletas, las mamás meten conos de hilo, agujas en estas cosas, y no se sorprendan si después cuando lo abren buscando galletas se encuentran hilos y agujas. Creo que las bebidas de cada país y de cada lugar varían mucho. Por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala tenemos este tipo de bebidas y de jugos. Este juguito, yo sé que para muchas personas le va a traer como recuerdos, porque venden una presentación como chiquita, así. Y era el típico jugo que te mandaban a la escuela cuando ibas a estudiar. Este jugo Tampico sabe prácticamente a puros químicos, pero la verdad es que pues es un juguito muy rico y muy accesible para toda la gente. Siempre que tú vas a la tienda, decís, deme un juguito de cajita y te dan uno de estos. Algo muy, muy, muy común de aquí de Guatemala es la horchata. Esta ya viene como que solo para que la disuelvas en agua. Ya trae azúcar. También tenemos jugo de tamarindo, que este también se lo echas nada más al agua y ya quedó. Es como un holograma, pero hecho como con un ventilador. El ventilador está dando vueltas, creo, y se proyectan las imágenes. Créanme, en persona se ve mucho mejor. Por acá una sección de chanclas y pantuflas, por si tú eres un chico muy sport. O tenemos estas de la Pasión de Cristo. Ustedes vienen a Guatemala o viven en Guatemala, es una de las cosas más tontas venir a comprar frutas o verduras a Walmart, bien bien caras. Ese precio, 5.75 quetzales, es por libra, amigos. Esto tiene fácilmente más de 2 libras, entonces te sale como 10 quetzales esto. En el mercado pues tal vez te puede salir a 5 una unidad. En ese sentido, sí te puedes ahorrar mucho acá en Guatemala, ya que tenemos una gran variedad de verduras y frutas y un montón de mercados, pero... En Guatemala pues esto no es muy común, pero en los últimos años se ha empezado a familiarizar más como con las festividades de Estados Unidos, como el Halloween y esas cosas. Quiero enseñarles algo que seguramente les va a llamar mucho la atención. Las famosas calabacitas de Halloween. Acá no se dan este tipo de calabaza. Por ejemplo, miren esta que bonita. Son como para que tú les hagas con un cuchillo el oído y que queden así bien bonitas. Valen 24 quetzales la libra. Y esto pues te pesa unas 2, 3, 4 libras y te sale bastante caro. Esta también vale 24 la libra, entonces pesan menos. Te costarán unos 10 quetzales tal vez una de estas. Acá se da más que todo este tipo de ayotes. Aquí le decimos ayote. Acá lo preparamos, aquí sí no lo comemos. En Estados Unidos creo que esas calabazas no se las comen, pero acá sí nos comemos esto con dulce, con leche, y vale 15.50 creo que la unidad. Entonces está barato. En sus países ya haya, pero aquí hay una tecnología que te puedes pagar por ti, puedes pagar las cosas en Walmart por sí solos. Ya no se necesita de un cajero, tú pasas y esa máquina te cobra las cosas
solos. Y puedes pagar con tarjeta, únicamente con tarjeta. Y alguien como que está revisando las transacciones que tú haces, puedes pagar ahí sin problema alguno, pero son pocos artículos. Entonces no sé si ya hay en sus países esto, porque pues se puede prestar para algunos robos. Ahorita vamos a pagar nosotros. Sí, aquí vamos a poner nuestros artículos de este lado. Aquí tenemos el para escanear el producto acá y ahí nos está grabando. ¿Qué? Vamos a pasar el primero. Dice que son 37 por este, pues vamos poniendo ahí. Ahora vamos con este. Ahora vamos con este otro. Y vamos a ver cuánto cuesta este. Si está muy caro, no lo compramos. 40, está bien. Ahora vamos a colocar acá y vamos a pagar tarjeta. Listo. Y ahí te saca tu factura y ya. Listo. Guardas tus productos y listo, ya compramos. También hay arbolitos navideños ya. Algunos ya traen luces navideñas. Este me gusta mucho. Este también está muy muy bonito. Da como esa ilusión de ser natural. Y este otro, que este es como nevadito. Pero sí, mira, este cuesta 1500. Este cuesta 1200. 1000. Van a depender más o menos del tamaño que tú quieras. La salida y nos vamos, señores. Bueno, así fue nuestra compra en el Walmart. Comenten ahí abajo en los comentarios si en sus países encuentran estas cosas también. Un Walmart es una opción no tan económica para los guatemaltecos. Es algo caro, entonces muchas veces las personas recurren más a un mercadito. Por acá tengo un video que fijo les va a gustar. Este video es del mercado La Terminal. Un recorrido más o menos a grandes rasgos del mercado La Terminal. Por favor, suscríbanse si les está gustando hasta el momento lo que están viendo. Y ahora vamos al gimnasio, porque pues vine a esta hora porque quería aprovechar también ir al gimnasio. El gimnasio está en la plaza de aquí a la par, así que me van a acompañar. ¡Vámonos! Tarde, con las 10 de la noche, y pues puedes aprovechar a venir a hacer ejercicio. Yo vine a esta hora porque ya está más o menos vacío. A esta hora ya está bien vacío, porque en el transcurso del día esto está llenísimo siempre. Para hombres, allá al fondo están las duchas y por este lado están los baños. Cada locker tiene para poner su candado y tienen algunos dispositivos antirrobo. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse y dejar un comentario. Créanme que les estaré más que agradecido si lo hacen, ya que para mí es un esfuerzo pues subir estos videos y mostrarles un poco del día a día de una persona común y corriente. Ni tan común, ni tan corriente. No olviden ver alguno de los videos que tenemos por acá. Les voy a enseñar otro por acá. Este es un video muy especial que seguro te va a gustar muchísimo. Este otro video de seguro también te va a gustar. Y recuerden que
los próximos videos que estaremos subiendo son un especial de Halloween, así que no se lo pueden perder. Nos vemos a la próxima. Recuerden, mi nombre es Dani Martínez y ha sido un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Adiós.